Saludos, video tutorial número 46 del curso de programación en ActionScript, en el que nos acercamos al final de los arrays. Vamos a ver en este video tutorial todo lo relacionado con los distintos sistemas para eliminar elementos de dentro de un array. Para eliminar elementos de un array podemos hacerlo usando el operador delete, reduciendo la propiedad len, el tamaño de un array, o usando uno de los métodos array integrados. Veremos uno a uno cada uno de estos sistemas. Empezamos viendo el uso del operador delete, que configura un elemento array como undefined. Para ello tenemos que usar la siguiente sintaxis: el nombre del operador, delete, el nombre del array y entre corchetes el índice. Como ya está claro, nombre de array hace referencia a cualquier array existente e índice el número o el nombre del elemento que queremos configurar como undefined. Cuando usamos el operador delete con elementos numerados, no con aquellos a los que hemos dado un nombre, que como veremos después es diferente. En el caso de ser elementos numerados, el nombre delete es engañoso, porque no elimina un elemento numerado del array, simplemente configura el valor de ese elemento del array como undefined. Una operación delete, por lo tanto, es idéntico a asignar el valor undefined para un elemento que, sin embargo, sigue existiendo. Podemos verificar esto comprobando la propiedad length, el tamaño de un array, después de borrar uno de sus elementos con el operador delete. Lo vemos en un ejemplo, pero antes, en resumen, por lo tanto, el operador delete, el operador borrar, no borra el elemento de un array, sino que lo que hace es configurarlo como undefined, pero sigue existiendo. Lo vemos entonces, crea un array con el nombre que quieras y formado por varios elementos. Haz un trace con la propiedad len para ver su tamaño. Posteriormente usa el operador delete para borrar cualquiera de los índices, por ejemplo el índice 2 del array, y vuelve a hacer un trace con la propiedad length para ver el tamaño que sigue teniendo el array. Lo vemos entonces, creamos un array, le llamamos por ejemplo lista y le damos varios valores. Le hacemos un trace a mi lista length. Nos devuelve 3, que es el número de elementos que tiene el array. Si usamos el operador delete en el array mi lista, en alguno de los elementos, por ejemplo en el último, el 2, en teoría podríamos creer que lo que hemos hecho es borrar el elemento 2 del array, pero no es así. Si ahora volvemos a probar con el 3 para ver el tamaño, vemos como nos sigue devolviendo 3. Por lo tanto, el array mi lista sigue teniendo 3 elementos. Porque lo que hemos hecho con el uso del operador delete es convertir el segundo elemento del array en undefined, cosa que podemos ver haciendo un trace a mi lista, y vemos cómo ahora está formado por A, B y undefined. Si quitamos delete, vemos A, B y C. Por lo tanto, aquí queda claro cuál es el uso real del operador delete. Queda claro, por lo tanto, que cuando usamos el operador delete con elementos de un array enumerados, esos elementos no desaparecen, sino que solo se convierten en undefined. Si lo que queremos es borrar definitivamente elementos de un array, entonces podemos usar splice,
para borrarlos del medio de un array, como ya hemos visto, o usar shift y pop para borrarlos del inicio o fin de un array, como veremos. Como decíamos, el operador de let actúa de forma diferente con los elementos de un array a los que hemos dado un nombre. Si usamos de let con elementos a los que hemos dado un nombre, estos son eliminados permanentemente. Puedes ver en los anteriores videotutoriales sobre arrays cómo dar nombre a elementos de un array, y puedes volver a ver los videotutoriales sobre operadores para más detalles sobre el operador de let, como por ejemplo su uso con propiedades de objetos. Y recuerda que los elementos con nombre de un array son justo, simplemente, propiedades del objeto array. Dijimos que un segundo sistema para eliminar elementos de un array es usando la propiedad length. Antes usamos la propiedad length para añadir elementos a un array. Podemos también configurarla para un número más pequeño que el actual tamaño, con lo que borramos el resto de los elementos del array, es decir, truncamos el array. Vamos a verlo de nuevo en una práctica, es muy sencillo y creo que no tiene nada que explicar. Crea un array cualquiera y dale una serie de elementos, por ejemplo 5, y posteriormente haz un length al array y dale un tamaño diferente, por ejemplo 3. Posteriormente hace un trace para ver el contenido del array y veremos cómo los elementos posteriores a 3 serán eliminados. Lo vemos entonces, creamos un array, vamos a llamarle x, y le damos una serie de valores para hacerlo rápido, por ejemplo. Y lo que hicimos ahora es utilizar la propiedad length para eliminar elementos del array. Para ello variamos el tamaño. Si le damos ahora, por ejemplo, un nuevo valor tamaño 3, lo que va a hacer es eliminarnos todos los elementos que haya posteriormente a el tercero de los elementos, que en este caso es el de índice 2. Si probamos un trace antes de la propiedad length, vemos que nos devuelve los 6 elementos que forman el array. Ahora, en este caso, lo que nos va a devolver son los 3 elementos que se mantienen y elimina, por lo tanto, los otros. Vemos como ahora está formado solo por 1, 2 y 3. Por lo tanto, podemos también utilizar esta propiedad length para eliminar elementos del array modificando su tamaño. En tercer lugar, podemos eliminar elementos de un array con el uso de los métodos integrados que incorpora ActionScript. Ya hemos visto cómo con splice podemos borrar una serie de elementos desde el medio de un array. Con los métodos pop y shift los usaremos para poder eliminar elementos del final o el principio de un array. El método pop hace justo lo contrario de lo que hace el método push que ya vimos. Es decir, elimina el último elemento de un array. La sintaxis de pop sigue siendo muy sencilla, como los otros ejemplos, simplemente el nombre del array, punto pop. Vamos a verlo en una práctica sobre un array que tengas creado, como siempre utiliza el array que quieras, y posteriormente vamos a ver estas dos cosas que dijimos. ¿Cómo podemos utilizar el método pop para recuperar el último elemento del array, pero al tiempo que lo recuperamos haciendo el trace también lo eliminamos del array? Así que utiliza un trace con el método pop y observa lo que nos devuelve 3 por un lado, y posteriormente comprueba también cuáles son los elementos que siguen formando parte del array. Lo vemos entonces, creamos una variable
array al que le damos distintos valores. Por ejemplo. Y ahora lo que decíamos es comprobar por un lado cómo utilizando el método pop podemos recuperar el último elemento de un array. ¿Qué es lo que nos tiene que devolver ahora este 3? Pues este último elemento de X. Lo comprobamos, control probar película, y vemos como tenemos ahí 49. Pero además hemos eliminado el último elemento de el array X. Si hacemos un 3 ahora a X, veremos cómo nos devuelve el primer número, el 49, como este 3, pero después veremos como el 3 de X solamente tiene 47 y 48. Probamos control por la película y vemos el primer 3 49, pero después como X es 47 y 48. Incluso comprueba cómo podemos utilizar este sistema para crear una nueva variable a la que podemos llamar, por ejemplo, Y, y que estará formada por el último elemento de X, mientras que X pierde ese elemento y queda formado solo por los otros, en este caso 47 y 48. Si ahora aquí probamos un 3 ahí, ¿qué nos tiene que devolver? Pues la nueva variable que hemos creado, 49. Lo probamos, control por la película, y vemos cómo nos devuelve 49. Sin embargo, si hacemos un 3 ahora a X, ¿qué nos tiene que devolver? Pues 47 y 48, que son los elementos que siguen formando parte de X, ya que el último es eliminado. Control por la película, y tenemos 47 y 48. ¿Recuerdas el método AndShift? El método usado para añadir un elemento al principio de un array. Pues ahora aquí tenemos su antítesis, su alter ego, que es el método Shift, que lo que hace es eliminar el elemento del inicio de un array. De nuevo, la sintaxis es tan simple como el nombre del array, el operador punto, y el nombre del método shift seguido por los paréntesis. Observa de nuevo otro método nada complicado como los que ya hemos visto hasta ahora, pero con el uso de este tipo de métodos puedes darte de cuenta de que podemos hacer lo que queramos prácticamente con los elementos de un array, lo que tiene unas grandes posibilidades en la creación de código, como te puedes imaginar. Lo vemos en otra práctica, que es simplemente volver a hacer lo mismo que hicimos hace un momento con el método pop, solo cambiando el nombre del método. Crea un array, el que quieras, con los elementos que quieras, y utiliza shift del mismo modo que hicimos hace un momento para ver de qué forma influye en el array. Lo vemos entonces, creamos un array, por ejemplo, deportes. Y ahora, como antes, hacemos un 3 a deportes shift. Que nos devolverá el primer elemento de el array deportes, pero al mismo tiempo lo eliminará también de ese array. Lo probamos primero, control por la película. Vemos cómo nos devuelve baloncesto. Sí, ahora le añadimos otro 3 a deportes, vemos como la deportes está formado solo por dos elementos y el elemento baloncesto ha sido eliminado. Como vimos en el apartado dedicado a añadir elementos en un array, este método, el método splice, podemos usarlo tanto para eliminar como para añadir elementos de un array. Ya lo vimos en detalle, por lo que no vamos aquí ahora a reexaminar todo, pero sí vamos a hacer otra práctica para recordar
y que quede claro esta posibilidad de utilizar splice tanto para añadir como para eliminar. Lleva a cabo esta práctica, crea un array y después utiliza splice para eliminar partes de los elementos. En caso de tener alguna duda con respecto a la sintaxis y modo de hacerlo, puedes verlo en el apartado anterior del vídeo. Para no perder tiempo, hemos creado ya el array, simplemente un array al que llamamos X y con las 6 primeras letras del abecedario. Y decíamos ahora usar el método splice para eliminar B, C y D, tres de las letras que están en el medio del array. Para ello, nombre del array, el operador punto y splice. Y ahora entre paréntesis, en primer lugar, tenemos que indicar dónde queremos que empiece el índice, en este caso es en 1, es en la B. El número de elementos que queremos que elimine, que en este caso, recuerda que también elimina al que está marcado 1, tiene que estar separado por comas, y son por lo tanto 3. Posteriormente, si quisiéramos añadir algún otro elemento, teníamos que ponerlos ahora, como no vamos a añadir ninguno, simplemente con esto. Ya hemos eliminado los elementos B, C y D del array X, que ahora si hacemos un 3, veremos que está formado por los elementos A, E y F. Probamos, control, probar película, y vemos ahí los elementos A, E y F que forman ahora el array X. Y si, como indicamos en la segunda parte de la práctica, queremos eliminar todos los elementos y dejar solo A, de nuevo, la sintaxis para splice, y ahora lo que tenemos que añadir simplemente entonces es el número en el que empieza el índice. Al añadir nada más, el resto de los elementos después del índice donde empieza son eliminados. De este modo, si ahora hacemos un 3x, observa que lo tenemos dos veces, aquí nos aparecerá lo de antes y volverá a aparecer después aquí de nuevo, ya solo con el elemento A. Probamos, control, probar película, y vemos cómo aparece arriba F y debajo A, al eliminar a partir del elemento 1, que en este caso recuerda que es E, ya que estos otros tres fueron eliminados antes. Hasta aquí hemos visto cómo podemos usar métodos para añadir o eliminar elementos de un array. Pero ActionScript nos ofrece también la posibilidad de utilizar otros métodos integrados para reorganizar y extraer elementos de arrays. Son las llamadas herramientas generales para la manipulación de arrays y veremos los siguientes métodos. El método reverse, los métodos sort y sortOn, el método slice, el método join y el método toString. El primero de los métodos, el método reverse, es tan sencillo como eficaz. Como el nombre sugiere, lo que hace este método es invertir el orden de los elementos de un array. Su sintaxis sigue siendo tan simple como siempre: el nombre del array, el punto, la sintaxis de punto, el operador punto, y reverse, lo que hará que los elementos del array cambien de posición. Lo vemos en una práctica, es muy sencillo. Llévalo a cabo y observa cómo se modifica totalmente, se da la vuelta a todos los elementos del array. De nuevo partimos de un array ya escrito y entonces vamos a utilizar el método reverse, nombre del array, el punto, el operador punto, el método reverse, y si ahora hacemos un 3x, simplemente es esto. Vemos cómo el orden de los elementos ha cambiado, dándose totalmente la vuelta. El último ha pasado a ser el primero y el primero el último. ¿Tiene aplicaciones un método de este tipo? Desde luego que sí. Por ejemplo, para organizar listas de productos, puedes tenerlos organizados por orden alfabético ascendente y con un reverse los puedes organizar por orden alfabético descendente de este modo tan sencillo. Lo mismo con cualquier otro valor, precios de mayor a menor o de menor a mayor, simplemente con el reverse lo hacemos en un momento, así que puede tener muchas aplicaciones prácticas. Seguimos con el método sort, que nos provee de un sistema, de un método para reordenar los elementos dentro de un array
de acuerdo con una norma arbitraria que le tenemos que proveer. Si no le proveemos ninguna regla, sort coloca los elementos en un orden alfabético simple por defecto. Sacar un array por orden alfabético es muy fácil y es lo que vamos a ver en primer lugar. Aquí tenemos la sintaxis de sort, de nuevo, el nombre del array, el operador punto y sort, el nombre del método. Cuando invocamos este método sort sin argumentos, sus elementos son temporalmente convertidos en strings y sacados de acuerdo con su code point del lenguaje Unicode, que ya vimos en anteriores videotutoriales donde puedes repasarlo. Si usamos palabras, la organización de salida alfabética no es complicada. Solo recordar que en code point las letras mayúsculas van antes que las minúsculas. Por eso, en este caso, como vemos, tenemos tres palabras que empiezan por mayúscula. Puedes probar cambiando alguna de ellas a minúscula y observa cómo las que estén en minúscula irán siempre después de las que están en mayúsculas, que se sitúan siempre antes en la organización del lenguaje Unicode. De nuevo, tenemos ya escrito el array ciudades con el nombre de tres ciudades y ahora decidimos usar el método sort. Y ahora hacemos un trace a ciudades para ver cómo nos reordenó los nombres de ciudades. En este caso los reordena por orden alfabético, con lo cual lo lógico es que aparezca Barcelona, Bilbao, Zaragoza. Vemos control probar película y ahí tenemos Barcelona, Bilbao, Zaragoza. Si probáramos cambiando, por ejemplo, Barcelona, que estaba de primero, lo ponemos con minúscula. Como la organización de Unicode siempre van primero las mayúsculas, tendrá que aparecer ahora Bilbao, Zaragoza, Barcelona. Control por película, vemos esa organización de salida por orden alfabético. Pero también podemos usar sort para organizar elementos del array de acuerdo a una regla de nuestra propia elección. Esta técnica es algo más compleja en su elaboración, pero también muy poderosa en sus resultados. Tenemos que empezar por crear una función de comparación que le indique el orden en el que el intérprete debe colocar los elementos de un array. La sintaxis en este caso es la siguiente: nombre del array, el operador punto, sort, y entre paréntesis como argumento tenemos que pasarle a sort la función de comparación. Esta función de comparación que previamente tenemos que haber creado es la que le va a indicar al intérprete cómo tiene que ordenar los elementos del array. Para construir esa función de comparación empezamos con una nueva función que acepte dos argumentos. De este modo podremos ir comparando todos los elementos del array entre sí para determinar su localización según esa norma. En el cuerpo de la función tenemos que determinar las normas sobre cuál de esos dos elementos debe aparecer primero. Las posibilidades para cada comparación son tres. Si queremos que el elemento 1 aparezca antes que el elemento 2, nos devolverá un número negativo. Si debe aparecer después un número positivo, y si no queremos que haya cambio en la posición, nos devolverá entonces 0. No es demasiado complejo, sobre todo después de haber visto las funciones. Aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo, ya que está puesto en nivel abstracto, cómo tiene que ser esta función en todos los casos. Después lo veremos en una práctica para un caso concreto, pero para todos tendría que seguir siempre esta misma estructura. Si nos fijamos, creamos una función y con dos parámetros, elemento 1 y elemento 2. Posteriormente utilizamos un condicional para determinar las distintas posibilidades en esa comparación. Si el elemento 1 debe aparecer antes que el elemento 2, entonces nos tiene que devolver menos 1. Si el elemento 1 debe aparecer después del elemento 2, nos devuelve 1 y en cualquier otro caso nos devuelve 0. Por lo tanto, son las tres posibilidades, menos 1, 1 y 0, que van a determinar en esta comparación dónde tiene que situarse cada uno de los elementos. Lo vemos en una práctica que seguro que queda mucho más claro.
vamos a crear una función para que nos organice los elementos, en este caso los números, en orden ascendente. Creamos por tanto una función, la llamamos así, salida de números ascendente, y en las comparaciones, recuerda, tiene que llevar siempre dos parámetros, elemento 1 y elemento 2. En la comparación, si elemento 1 es menor que elemento 2, entonces tiene que devolvernos menos 1. Si es mayor, tiene que devolvernos 1, y en cualquier otro caso nos tiene que devolver 0. De este modo conseguiremos que todos los números se organicen de forma ascendente de menos a más. Recuerda que cuando tengamos creada esa función, lo que tenemos es el argumento para pasarle al método sort y aplicárselo a cualquier array. Hazlo, crea primero un array numérico con distintos elementos numéricos desordenados y utiliza posteriormente sort, pasándole como argumento la función salida de números ascendentes para que nos lo organice de este modo. Vamos allá entonces, creamos una función que llamamos salida números ascendente. Desde luego lo podemos llamar de otras maneras, pero recuerda siempre la importancia de llamarle de un modo que explique bien lo que hace, si no, después en muchos casos puede ser complicado saber lo que hemos creado. Tiene dos parámetros, elemento 1 y elemento 2. Y lo que hacemos ahora es crear los condicionales para las tres posibilidades en la comparación. La primera, if elemento 1 menor que elemento 2, entonces tiene que devolvernos return menos 1. Segunda posibilidad, else if, para lo contrario, si elemento 1 mayor que elemento 2, entonces nos tiene que devolver 1. En caso contrario, else tiene que devolvernos 0. Con esto tenemos creada la función, comprobamos que no tenga errores, no los tiene, por lo menos de sintaxis, y ya tenemos por tanto creada una función que va a organizar los elementos en orden numérica ascendente. Lo que tenemos que hacer ahora para empezar entonces es crear un array, vamos a llamarle por ejemplo x, y vamos a darle una serie de números desordenados. Y ahora lo que queremos es usar el método sort, al que le pasaremos como argumento la función salida números ascendente, para organizar los elementos del array de menor a mayor. Por lo tanto, nombre del array, el operador punto, sort, y ahora como argumento el nombre de la función números ascendente. Si ahora hacemos un trace a x, tiene que organizarnos los elementos del array de menor a mayor. Lo comprobamos, control, probar película, y vemos cómo aparecen los elementos organizados en orden ascendente. Es por tanto el uso del método sort para organizar elementos de un array según un criterio determinado por nosotros mediante una función. Terminamos aquí el video tutorial número 46. Queda aún de ver una serie de métodos de reordenación de elementos dentro de un array, así como algún otro aspecto de los arrays que terminaremos en el siguiente video tutorial, que será también el video tutorial último dedicado a los arrays.